nuestra amistad empezó, creo que fue en el tiempo que ella estaba embarazada de Gianni. Su parto se retrasó y esto para una mamá es algo muy preocupante. Así es que ella me hablaba para preguntarme acerca de eso. Unos años después, a ella la invitaron a predicar a Chihuahua y a Parral. Y me invitó. Mis hijos en ese entonces tenían 11 y 13 años. Estuvimos en Chihuahua, ella predicó. Después de predicar, dormimos ahí. Al día siguiente salimos temprano para Parral. Después de que ella predicó, nos fuimos a la casa de los pastores Bremer. Eran como entre 9 y 10 de la noche. Entonces ellos nos insistieron que nos quedáramos a dormir ahí, que saliéramos al día siguiente. Aide no quiso, pensando en que yo trabajaba el lunes y que de pérdida pudiera descansar el domingo. Así es que empezaron a orar por nosotros y en ese momento yo sentí un pánico que nunca he sentido, jamás. Después nos fuimos y cuando llegamos a la central camionera y al subirnos al camión, volví a sentir esa misma sensación. No le dije nada a Aide. Nos fuimos, paramos en Chihuahua, cargó más pasaje y seguimos adelante, rumbo a Juárez. El hombre iba manejando tan mal y Aide me dijo, ¿qué si nos bajamos? Y le digo, pero Aide, es en la madrugada y ya estamos en las afueras de Chihuahua, no hay dónde quedarnos. Así es que no había más remedio que seguir adelante. Como unos 45 minutos después, el hombre empieza a gritar barbaridad y media. Se sale de la carretera y se va al carril contrario. En ese momento venía un carro, así es que chocamos de frente con él. El camión se volteó. Yo recuerdo haber visto esto, cómo se iba volteando el camión, como si fuera en cámara lenta. Yo quedé inconsciente unos minutos. Cuando despierto, Aide está enfrente de mí, parada, preguntándome, ¿estás bien? Le digo, no. Me da la mano y me paro de un brinco. En eso ya estamos pensando qué vamos a hacer. Y pasó un camión de pasajeros. Y ellos se ofrecieron a llevarnos, a traernos a Juárez, quien quisiéramos. Y me preguntó Aide, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, me quiero ir al paso. Y nos subimos. Nos sentaron en el asiento de enfrente. Yo venía con mucho dolor, en un grito. Cada piedrita yo la sentía. Usualmente uno no siente nada, pero en ese momento que mi cuerpo estaba tan lastimado, yo la sentía. Yo me di cuenta que venía sangrando por dentro. Pensé. Hola, queremos agradecer a Dios mucho, mucho por la vida de Aide. Unos años Dios nos dio la oportunidad de convivir mucho con ella, con Cris, de viajar juntos. Normalmente se recuerda mucho a los generales, se habla de los generales de Dios, de grandes hombres de Dios, pero pocas veces se mencionan a estas grandes mujeres. Y para nuestro país, para México, Aide fue una generala. Y es una bendición poder hacer este homenaje, porque Dios fue bueno, bueno al regalarnos su amistad, su consejo, su sabiduría, su alegría. ¡Wow! ¿Qué más puedo decir? Doy gracias a Dios por la vida de Aide Richards. Yo conocí a Aide cuando tenía 18 años. Tuve el privilegio de poder formar parte de su equipo cuando en la escuela dominical, cuando ella era maestra encargada del grupo de 3 y 4 años. Gracias a Dios porque aprendí muchísimo de ella. Ella nos dijo en una de las reuniones que tuvimos fue
Aquí no somos adultos, aquí somos niños y enseñamos con amor a cada uno de estos pequeños. Y doy gracias a Dios por la vida de ella. Su último obsequio que ella me dio, ahora que cuando vino a México, fue una pulsera, y esa pulsera me dijo, no sabía qué ponerte, Esther. Y dijo, hasta que se vino a mí la palabra faith, fe. Y algo que ella me dijo fue, nunca dejes de creer, nunca dejes de confiar en Dios. Un beso hasta el cielo. Hola amigos, en Vino Nuevo del Paso, es un privilegio para nosotros unirnos a este homenaje a Aide. Aide siempre va a estar en nuestras mentes y corazones como una gran mujer, una mujer de excelencia. En verdad que la vida de Aide ha bendecido a tanta gente, sí. Y en especial a mi vida la bendijo tanto. El haberla conocido a Aide fue enormemente agradecida con Dios, porque aprendí mucho de ella. Era una mujer generosa, una buena amiga. Su amistad siempre estaba para en todos los momentos, no importaba el día, no importaba la hora, ella siempre estaba ahí. Una mujer que podía estar con mayores, con niños y todo. Para mí fue un gran ejemplo Aide, y siempre la tendré en mi corazón. Y en verdad que para estar en los zapatos de Aide, yo creo que no va a haber esa persona nunca, pero espero que un día podamos llegar a ser un poquito como ella era. Yo recuerdo siempre que yo podía confiar en ella, llamarla y expresar todo lo que sentía, y nunca fui juzgada. Ella me daba todo su amor, su cariño. Y quiero mandar un saludo a toda su familia y deciros que la vida de Aide impactó no solamente a mujeres, sino a niños, a mis hijos, a mi familia. Y os mandamos un fuerte saludo, sí, y un fuerte abrazo. Para mis hijos, el tener a la Chilindrina en casa fue un privilegio. Recuerdo que la querían peinar, querían celebrar con ella sus gracias. Sí. Y algo que recuerdo muy especialmente de Aide es esa risa tan contagiosa. Ella se reía y oías las carcajadas de todo el mundo, porque era una risa muy contagiosa. Así que pues, Chris, chicos, enhorabuena por esa mujer tan grande que tuviste tan cerca, y sabemos que todo lo que ella dejó implantado en nuestras vidas y en la vida de miles de personas, podemos decirlo, deja huella y va a dar un gran fruto. Os amamos muchísimo. Mi nombre es Rosy Domínguez y quiero contarles lo que Aide significó en mi vida. La conocí desde hace muchos años, pero hubo dos cosas que marcaron mi vida. Una, cuando trabajé con ella, y otra, la amistad que tuvimos. Ella me pidió en un diciembre, recuerdo muy bien, que si quería trabajar con ella. La verdad, para mí fue algo emocionante, pero a la vez era algo, un reto, porque yo era muy insegura de mí misma. Mi esposo me animó y entré a trabajar con ella, y fueron tantos los aprendizajes. Yo creo que lo que ahora soy yo tiene mucho que ver con lo que Aide me enseñó. Estuvimos inaugurando el Congreso de Mujeres en ese tiempo. Fue mucho trabajo, mucho estrés, pero la verdad es una escuela. Allí aprendí cómo organizar eventos, allí aprendí a hacer banquetes, aprendí a decoración, inclusive decoramos hasta salones de Extreme Kids en ese tiempo, y aprendí tantas cosas de ella. Inclusive mi hobby favorito ahorita es restaurar muebles, y eso también lo aprendí de ella. Es algo que se ha convertido para mí en algo que me apasiona. Pero recuerdo que ella siempre, de algo muy viejo o algo que tú pensabas que no servía, hacía unas cosas hermosas. En los viajes que tuve con ella también aprendí demasiado. Aprendí cómo tratar gente, cómo lidiar con las cosas entre mujeres, cómo tratar a las mujeres y cómo hacerlas sentir amadas. Eso me enseñó a mí mucho de cómo comportarme con cada mujer que tiene tanta necesidad. Sus prédicas y sus enseñanzas en los viajes, las risas, todo eso ha sido algo que ha dejado huella en mi corazón, y solo es expresar lo que ella ha sido en mi vida. Ha sido una persona que me marcó, que me llenó, que dio más aún de lo que yo esperaba. Inclusive una de sus palabras domingueras era, eres una chucha cuerera. Y yo al principio no sabía qué significaba, pero significaba que hacías las cosas bien, que te aventabas para hacer las cosas. Y la verdad, eso te animaba a seguir adelante. Claro que después, tiempo después, me di cuenta que a todo mundo le decía y lo animaba con eso, eres una chucha cuerera. Pero para mí fue algo que llenó mi corazón.
Ella tenía muchas palabras así domingueras que después en un tiempo les contaré, pero fueron parte de lo que ella marcó en mi vida. Cuando yo tuve que dejar de trabajar en Vino Nuevo, estuvimos cultivando nuestra amistad y nos texteábamos mucho. Casi no hablábamos por teléfono, pero esos textos eran sobre consejos que hacer con mis hijos. Mis hijos son un poco menor que los hijos de Aide, y la verdad ella me enseñaba tanto de cómo lidiar con hijos adolescentes. Teníamos pláticas interminables que recuerdo, inclusive Cris siempre le daba carrilla y le decía, háblense por teléfono, no estén texteando, porque creo yo que le robaba un poquito de su tiempo con él. Pero la pasábamos increíble, aún conservo todas esas cosas, aún tengo en mi corazón todos esos recuerdos. La extraño mucho, pero sé que ella está mejor, que ella está revolucionando allá en el cielo y está redecorando y haciendo de las suyas allá. Pero para mí fue algo que llenó mi corazón y que nunca lo voy a olvidar. La vida de Aide realmente no solo nos bendijo al poder disfrutar de conocerle como amigos, y algo que yo nunca voy a olvidar es en una ocasión cuando nos visitaron, les pudimos llevar a una de nuestras sedes, la sede de Jalapa, y conoció a Luis y Fabi, que son pastores que están bajo nuestra cobertura. Y me impactó demasiado su corazón generoso. Y ella al ver una pareja joven iniciando, inmediatamente se conectó con la necesidad. Y ella luego quiso bendecirlos. Y en un muy corto tiempo, ella movió lo que tenía que mover y bendijo ese lugar y esa iglesia que iniciaba con sillas. Les dio el recurso para unas sillas. Y eso como bendijo mi corazón. Una mujer realmente muy sensible a la necesidad de otros, que quizás ella no estaba más atenta de su necesidad, pero cómo ella estuvo dispuesta a poder ser la mano de Dios para poder bendecir a otros. Y qué gran enseñanza, una mujer que a mí me dejó, su amistad fue un privilegio del cielo. Yo estoy tan agradecida a Dios por la vida de mi amiga Aide, porque fue una mujer que con su sencillez me inspiró, y no solo a mí, a una generación de mujeres que vamos detrás de ellas, que más que las enseñanzas que daba en el púlpito, que fueron siempre maravillosas, su vida transparente y sencilla marcó nuestros corazones. Fue una mujer admirable, llena de amor, que nosotros amamos y nos hace mucha falta. Yo necesito luego a quien pedirle consejo, y ella era la que yo le hablaba, y de ella yo recibía los consejos más sabios y más prácticos que alguien pueda tener. Así que estamos agradecidos con Dios por la vida de nuestra amiga Aide, y te queremos decir, Cris, te amamos bastante, y nos unimos a este memorial para glorificar a Dios por la vida de Aide. La veremos muy pronto, sí. Pero Cris, te amamos, de verdad te amamos, eres de gran bendición. Mike y todos les amamos, les bendecimos tanto, y reciban nuestros abrazos y nuestros saludos desde Juchitán. Que Dios les bendiga. Hola, querida familia Richards, estamos muy contentos de poder participar en este día tan especial en el que vamos a estar recordando a Aide, esa preciosa esposa, mujer, mamá, tía, hermana, amiga. Y pues dentro de este tiempo queremos recordar unas cosas de las que pudimos convivir con ella. Yo primeramente recordando a Aide en tiempos de atrás, donde el Vaquero Vázquez impactaba tantas generaciones de niños, y mis hijos, nuestros hijos de 30 y 27 no fueron la excepción. Fueron muy impactados por el Vaquero Vázquez, uh-huh, y el personaje. Sí, de ella, su voz que ella hacía tan cautivadora para los niños. Un corazón hermoso, hermoso el de Aide. Y algo que a mí me bendijo mucho, Aide, con tantos congresos que han hecho, tantos invitados, tantos. Yo creo que nadie en México ha hecho tantos congresos como Cris y Aide. En México y ahora en Estados Unidos. Esa era Aide, riéndose siempre, con una actitud hermosa. De verdad, ese último viaje que hicimos juntos fue es lo que yo más recuerdo de ella, su corazón de servicio.
pues en este día la recordamos con amor, con un corazón agradecido a Dios por ella, por su vida, y celebramos junto con ustedes, familia amada, familia Richards, a Chris y a los hijos, a las nueras, al yerno y a los nietos. De verdad que, pues, un abrazo a la distancia, y Dios bendiga este tiempo que están teniendo. Y no quiero dejar pasar que, como dije al inicio, una increíble mujer, una increíble esposa, pero también no quería dejar pasar esto, una increíble abuela, una abuela que amaba a sus nietos entrañablemente. Cuando platicábamos de ellos, cómo nos hablaba de ellos, de verdad que una mujer increíble. Nos bendijo mucho su vida desde que la conocimos hace tantos años y hasta el último momento que pudimos pasar junto con ella. Familia Richards, les amamos, les mandamos un abrazo. Son un ejemplo para nosotros, una inspiración para nuestras vidas, todos ustedes. Así es que bueno, pues síganla pasando increíble, festejando a Aide. Familia del Paso, hoy queremos unirnos a la gratitud que hay en sus corazones a Dios por la vida de Aide y por todo el regalo que fue para nosotros. Sin duda, una gran mujer, una gran madre, una gran pastora y una gran amiga. Aide era una persona que amaba mucho. Era una persona que preguntaba, que se metía, que se atrevía. De verdad recordamos a Aide con mucho cariño, con mucho amor. Aide fue una madre para la iglesia, no solamente en Vino Nuevo, sino en muchas naciones. Junto con Chris dieron a luz tantos ministerios que han bendecido de maneras tan increíbles la iglesia, las familias, los hogares. Y nosotros nos sentimos tan honrados de haber sido amigos cercanos, que éramos tan bendecidos por su amistad, por su compañerismo. Creo que uno de los últimos tiempos que tuvimos para poder compartir juntos fue este viaje que hicimos a Israel, donde pasamos tantos días juntos, conviviendo, platicando, divirtiéndonos, comiendo, hablando del reino, y pudimos ser tan bendecidos por la alegría y el corazón de Aide. Familia, les mandamos un fuerte abrazo y les decimos de todo corazón que estamos con ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Cuando pienso a Aide Eila, pienso muchas veces, me viene en mente su genuinidad. Ella era muy genuina. Así como la veías en medio de la gente, así era cuando estábamos solos, cuando están solas, cuando estaban solas, solos con los pastores. Eran igual de cómo estaban sobre el púlpito, sobre una plataforma. Eso fue lo que más marcó. Y me recuerdo un tema que ella me habló, que me ha marcado tanto, cuando ella me habló de la soledad ministerial. Y esto fue algo que me ha marcado en mi vida y en mi ministerio. Usamos mucho, dejo la palabra a mi esposa, que también ella quiere decir algo. Yo he avuto el privilegio de conocer a Aide aquí en Italia. Yo tuve el privilegio de conocer a Aide aquí en Italia. Y puedo decir que Dios me ha hecho un gran regalo. Para mí, Aide era la sorella maggiore que yo no me había. Para mí, Aide era y es la hermana mayor que yo nunca tuve. Porque podía reconocer parte de mí en la su vida. De mi vida en su vida. Me ha impactado tanto el su carácter dulce. Y su amor incondicionado hacia los demás. Su amor sin condición hacia los demás. En su simplicidad y en su humildad. C'era tanto del reino di Dio. Había tanto del reino di Dio. Ed è stato tanto. Y estuvo tanto. Ciò che lei ha lasciato in me. Fue tanto lo que ella dejó en mí. Posso dire che è stato un regalo e un premio di Dio averla conosciuta. Puedo decir que ha sido un regalo y un premio de Dios para mi vida y haberla conocido. Ed ora non vedo l'ora di passare l'intera eternità con lei. Y ahora no veo la hora de pasar la intera eternidad con ella. Grazie a Dio per la sua vita. Gracias a Dios por su vida.
Les abrazamos mucho. Saludos. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Gracias. Pues muy bienvenidos en esta tarde a la celebración de la vida de mi mamá, Aide Richards. Y de parte de toda la familia, de mi papá, mis hermanos, queremos dar las gracias por acompañarnos en esta tarde. La razón que decidimos hacer esto en esta ocasión es que hace un año, cuando pasa mi mamá para estar con el Señor, ella era plena pandemia. Y de hecho hasta en el cementerio nos pusieron restricciones para solo tener 10 personas presentes en el cementerio, y tuvimos una cena con muy pocas personas debido a la situación que estábamos viviendo como comunidad y como el mundo entero estaba viviendo. Entonces pensamos un año celebrando el aniversario de su muerte, pero para tomar un tiempo para todos reflejar y conocer un poco a Aide Richards, a mamá, pastora, amiga, consejera, creativa, de tantas maneras que se conocía. Algunas tal vez se acuerdan de sus personajes como Anacleta, y poder platicar estas historias de ella y que estas historias sean las memorias que tenemos de ella. Mi mamá era una mujer sumamente creativa. Yo creo el don creativo que tenemos viene de mi madre. Eso sí, casi te lo puedo garantizar, que viene de mi madre la creatividad. Nada contra ti, papá, eres un copión, pero eso es punto y aparte. No, mi mamá era súper creativa. De chicos, yo recuerdo mi papá, salario de misionero en México, y pues atrasando cada dólar estirar. Mis papás nunca nos hicieron sentir pobres, y no éramos pobres, pero teníamos que ser sabios con nuestras finanzas. Y mi mamá era extremadamente creativa. Ella lo que hacía, nos llevaba a la tienda de juguetes. Yo recuerdo visitar a Toys R Us allá en Sunland Park, al lado de lo que era Home Base en aquellos días, que ahora es como Home Depot, y entrar a esta tienda de juguetes, jugar con los juguetes, jugar los videojuegos más nuevos que había en el mercado, y luego despedirnos después de un ratito para regresar en otra ocasión. Mi mamá nos llevaba a comprar una nieve de 50 centavos en McDonald's. Y en aquellos tiempos podías pasar hasta la ventanilla del aeropuerto y ver a los aviones salir volando. Y ella nos paraba en la ventana y nos platicaba de aventuras. Nos empezaba a crear una aventura de a dónde íbamos y a imaginarnos que volábamos a visitar familia en otras ciudades, o que íbamos a un lugar diferente que no conocíamos. Era creativa y sacaba el mejor provecho de cualquier momento que tenía a la mano. Esa es Aide Richards. Y muchos de nosotros vivimos estas aventuras con ellas, con ella convirtiendo cosas que son para un uso, echándole poquito spray, pegamento, y de repente es una decoración. Era diseñadora, era artista, era una persona muy talentosa, y una persona que nos enseñó a mí, mis hermanos, a muchos de nosotros, cómo disfrutar de las cosas que tenemos. Pienso en mi mamá, pienso en las palabras de Juan, tercera de Juan, segundo verso del único capítulo del libro, como dice Juan, que espero que estés rebosando. Lo que nos quiere dar a entender Juan es que reboces afuera, que estés pleno afuera, así como está tu espíritu. Y pienso en mi madre, yo sé que ella siempre ha sido una mujer
plena en espíritu y lo reflejaba en su vida. Entonces queremos ver un poco de lo chistoso que era como Anacleta, ver algunas de las cosas que decía, era tan ocurrente y tan creativa, y queremos ver un poco de ello en este video con algunos bloopers y chistes de la gran pastora creativa y mamá Aide Richards. Anacleta, oiga, ¿no ha visto a Lucas? ¿Y cómo quiere que lo vea, Vaquero Vázquez? ¿Cómo quiere usted que lo vea? O si usted lo mandó, quién sabe a dónde, a perseguir a no sé quién que unos rateros, y en su día de descanso, fíjese, cuando tenía una cita muy importante con sabe quién. Ay, Anacleta, yo no sé de qué me está hablando, porque yo no mandé a Lucas a perseguir a ninguno. Ay, no se haga, vaquerito, lo que pasa es que usted es un flojo. Él tiene que andar haciendo todo, haciéndole todo a usted. Anacleta, mire, tranquila. Fue a la capital y él iba a regresar hoy mismo para llevarla a usted a cenar al café de Don Pepe. ¿Ah, sí? Pero no lo encontramos y queríamos saber si usted sabía dónde estaba. ¿Que usted no lo mandó a perseguir unos rateros? Claro que no. Pues eso es lo que me dijo a mí. Bueno, pues si quiere, yo ahorita voy a ir al café de Don Pepe a buscarlo. Pues yo voy con usted. Ándele, pues. ¡Vámonos! ¿Qué se está creyendo? Yo le digo a él, oye, háblame bonito. Él no se da cuenta que está siendo brusco, que está siendo áspero, porque tiene prisa, porque... Y le digo, háblame bonito. Trátame bien. ¿Te conviene? El padre de nuestros nietos, que no se apellidan Richards, se apellidan Escobedo. Yo digo que Pablo y mi marido son iguales. Es un regañón. Ustedes lo ven aquí muy simpático, muy lindo. No, es un regañón. Y luego empieza uno a ver a quien voltean a ver, y el hombre a lo mejor está pensando en mil y un cosas, pero tiene la vista perdida, y tú estás creyendo que está viendo allá la fulanita, la hermanita esa. Ay, entre de vieja a prontona, la otra ya está media milla, y tú, ¿verdad? Porque empieza uno con mil y un imaginaciones. Cuando vamos a recibir visita, ¿por qué estás tan apurada en arreglar, en limpiar todo y que todo esté tan perfecto? ¿Por qué te da tanto miedo que vean cómo vivimos? Y yo pienso, vivimos, Kimosabi. O sea, su escritorio es, yo le digo, la tierra de nadie. Pero, entonces. Ahora. Entonces, te esperaré. Almerones. Yo dije, bueno, ya he confiado en este hombre 40 años, ya lo voy a seguir, ¿verdad? Ya si no, ya si cambio de opinión, está soltando medio tarde. Entonces, bueno, estamos preparando la casa para venderla y todo. Y él me dice, ya, ya, no arregles tanto. El agente del corredor dijo que no debemos arreglar todo porque la gente de todas maneras nos va a pedir una lista muy grande de cosas que quieren que arreglemos. Y yo, no le hace. Le digo, es que vender una casa es como casar una hija. Bueno, retírate un poquito de hombre a hombre. Vamos a regresar, un grupo mixto. Y a veces la gente nos pregunta cómo estás y todos decimos, no, gloria a Dios, bien, muy bien, muy bien. Y en realidad por dentro estás así como que, ¿verdad? Te está dando el telele, pero ah, muy bien, gracias. Pero ¿sabes qué? A veces sí se vale decir la verdad. En el ministerio, la relación pastoral sanamente empieza a crecer con el tiempo. Y como pastores, en veces empezamos como pastores sobre una persona que atiende la iglesia, y luego la persona empieza a voluntariar, y luego empiezas a ver con quién puedes hacer mancuerna. Y van de ser personas que son tus miembros, hacer mancuerna, son colegas en extender el reino de Dios, y luego de repente se empieza a borrar esa línea y se vuelven amigos, y de amigos de repente se borra de nuevo la línea y se vuelven familia. Con nosotros hoy, hablándonos un poco de lo que ella vivió con mi madre, con Aide, es Julieta Arzola, que ha estado con la familia ya por múltiples décadas y una persona que amamos sumamente. Julieta, cuéntanos. Muy buenas noches, Cris, muchas gracias por el privilegio y el honor. Y son muchas las razones
por las cuales dar gracias a Dios por la vida de Aide. Para mí ella fue una amiga, una mentora, una consejera, un paño de lágrimas. Y muy frecuentemente nos echábamos nuestros perros muertos, como solía decir ella. Yo soy una persona muy organizada y algo que puedo decir a Aide es que le encantaba deshacer mis canicas. De repente llegaba y decía, Gachita, tenemos que hacer un podcast. Y yo le decía, ok, ¿y sobre qué? ¿Dónde está el libreto? ¿Dónde está lo que vamos a hablar? No, me decía, dime qué te ha hablado Dios. Yo decía, wow. Y de allí nos poníamos a hablar y a conversar de aquello que Dios estaba hablando de nuestras vidas y sacábamos podcast, enseñanzas y podíamos crecer juntas en la palabra de Dios. Así es que yo tenía que estar a raíz con mi lectura de la Biblia porque yo no sabía cuándo iba a llegar a idea decirme que hiciéramos algo. Cuando yo comencé a viajar con ella en los congresos de mujeres, pude darme cuenta cuánto la amaban esas mujeres, porque Aide se subía a una plataforma, tomaba el micrófono y la hacía de karateca, de gimnasta y de lo que fuera, con tal de poder transmitir el mensaje que Dios le había dado. Y lo mismo era Aide con un micrófono y en una plataforma que debajo de ella. Ella siempre que bajaba de la plataforma, todo el mundo la quería abordar, le cargamos su Biblia, le cargamos su bolsa y ¿qué le hacemos? Y decía, no. Y después a solas me decía que nunca pierda yo la cabeza y que mis pies siempre puedan estar puestos sobre la tierra. Para Aide lo mismo era poder entablar una conversación con un orador invitado importante que con la persona que estaba acomodando las sillas y limpiando los pisos. Tú podías ver a Aide en tacones con un trapeador en la mano y dándole con todo. Ella nunca se quejaba. Ella siempre fue excelente y hacía sentir a la gente que tú podías hacer lo mismo. Ella te llevaba a que tú pudieras creer en ti. Aide era una mujer espontánea, genuina, le gustaba comer, desayunar, tomar café y comer postrecito. Y si decías que no, te obligaba porque le decía al mesero, con dos cucharitas, por favor. La primera vez que organizamos un congreso fue en una noche. Yo no sé a qué horas llegué a mi casa esa vez, pero con Aide podías soñar, con Aide podías crecer. Y yo le doy tantas gracias a Dios por el honor y el privilegio que me dio el haber pasado con ella todos estos años. Descansa ahora en paz, en la presencia de nuestro amado Señor, mi preciosa amiga Aide. Muchas gracias. Hace rato estábamos hablando, Norma, de un proverbio que describe a Aide. Sí. El Proverbios 25, en esta versión dice, un buen consejo es como agua de manantial y el sabio trata de aprender de los demás. Eso es lo que era Aide. Sí. Siempre buscaba la manera de sustraer lo mejor del corazón de Dios, lo mejor de las personas. Era curiosa para aprender, siempre queriendo aprender, sí, porque siempre quería bendecir. Gracias. Ese era el corazón de Aide. Y yo le recuerdo así, siempre dándose para los demás, siempre generosa en todo lo que ella poseía y si no lo tenía, lo conseguía para darlo. Ese era Aide. Fue una gran amiga, sí, nuestra, Norma. Muy, muy grande amiga, extraordinaria amiga. Y pues recordando también algunas cosas que me decía Aide, y más que ella me hablaba como una hermana que mayor, y me hablaba y me decía cosas impresionantes a mi corazón, que hasta el día de hoy han sido para mí clave, para mi matrimonio, para el liderazgo, como pastora, como amiga, y bueno, ¿qué puedo decir? Increíble mi amiga Aide Richards. La extraño muchísimo, extraño sus consejos y pues sus risas, ¿no? Cotorreábamos mucho, nos encantaba hacer muchas cosas juntas y como pues, amigos, ¿no? Y algo muy precioso que marcó mi corazón, ella era muy transparente. Entonces eso, híjole,
te decía las cosas tal y cual, o sea, no escondía nada. Sin filtros. Pero eso a mí me habló, me abrió mi corazón muchísimas veces con ella. Y la verdad la extraño, pero quedó marcado, quedamos marcados en nuestros corazones por su gran amistad, su cariño, sus consejos. Y pues seguimos adelante en nuestras generaciones porque ella sigue aquí en nuestro corazón. Y pues damos gracias a Dios por todo. Aide es de esas personas que, aunque no están con nosotros, permanecen vigentes por todo lo que ella fue y nos marcó. Eso fue Alejandro y Norma Escobedo de Conquistando Fronteras. Gracias, Alejandro. Gracias, Norma. Mi mamá era una entre 10 hermanos y hermanas. Vivieron en muchas partes. De hecho, cotorreábamos con mi mamá, que no sabíamos de qué pueblo era ella. Apuntábamos a pueblos en la carretera y mamá, ¿naciste ahí o viviste ahí o cuánto tiempo estuviste en ese lugar? Pero se mudaron de lugar en lugar, ella siendo la séptima de 10 hermanos. Y hay un dicho sobre las hermanas que dice: hermanas ayudan a encontrar cosas, nos ayudan a encontrar las cosas que en veces perdemos. En veces es una sonrisa, en otras es esperanza y en algunos momentos aún la valentía. El día de hoy nos acompaña mi tío, hermano de mi mamá, Mario Lee. Gracias, Mike. Pues hemos estado oyendo acerca de Aide Richards y yo les vengo a hablar de Aide Lee. Antes de ser Richards fue Lee. Y si ustedes creen que Aide Richards dejó una huella en su vida, yo les voy a contar de una huella que dejó en la mía. Aide Lee dejó en la mía. Mi familia fue tan peculiar que nadie de nosotros sabíamos nuestra fecha de nacimiento. Ningún hermano, nunca lo festejábamos. Entonces yo una vez tenía como 12 años y le dije, wow, así enojado. Dije, bueno, pues yo ¿cuándo cumplo años? Yo nunca he tenido un cumpleaños. Y Aide así con ese momento dijo, ¿qué día es hoy? Hoy Mario, hoy cumples años. Hoy es tu cumpleaños. Y sacó una caja de galletas Marías y rápido en un plato hizo ahí un montón y batió clara de huevo y lo puso y le saludó a mis hermanos, estaban dormidos. Y dijo, vénganse, vamos a tener el cumpleaños de Mario. Y todos se levantaron, ¿es tu cumpleaños? Y pues sí, fue mi cumpleaños. Y desde entonces yo cumplo años el primero de julio. Así que ella dejó huella en mi cumpleaños, en mi vida, ¿verdad? Y como decía Mike, viajamos por muchas partes. Y ahorita decía Julieta que ella se podía hacer karateca y gimnasta y cosas así en la plataforma. Déjenme contarles cuando vivíamos en Fresnillo, Zacatecas. Nosotros, bueno, Aide, de repente se le ocurrió hacer un circo, el circo de los hermanos Lee. Entonces empezó a hacer folletos así a mano con un lápiz y empezamos a repartir los folletos en el barrio donde vivíamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer ese circo y a cobrar. Y lo curioso es que la gente iba a ver a nosotros. ¿Y quién creen que era la organizadora? La maestra, la directora, la presentadora, la que hacía todo, era Aide, ¿verdad? Entonces yo me echaba marometas y yo era el trapecista, mi hermano salía y bailaba el trompo y Aide declamaba, Aide cantaba y todo eso. Y pues, y lo curioso es que cobrábamos un 10 completo y la gente pagaba por ir a vernos. Después todos los mocosillos del barrio querían ir y ser parte de ese show, ¿verdad? Y pues hay tantas anécdotas que pudiéramos hablar de Aide Lee. Vivió más con su esposo que conmigo. Yo viví nada más como 15 años con ella en la casa. Así que fue una gran experiencia, fue una gran aventura porque ella pues era parte de la alegría de la casa. Chris se queja de que limpiaba la casa. En mi casa nos ponía a nosotros a limpiar, que era lo peor. Pero ella era, pues, dejó un gran vacío cuando se casó y todo. Pero fue una gran bendición para nosotros haber convivido como hermanos con ella. Muchas gracias a todos por su atención y por darme esta oportunidad, Pastor. Gracias. Si pueden poner atención a las pantallas.
Familia, ¿por qué no puestos de pie empezamos a adorar a Dios en este momento? Y darle gracias por la vida de Aide, por todo lo que hizo y lo que sigue haciendo. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tú también, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré, bueno pueden tomar sus lugares. Cada verano
desde 1984, mis papás organizaban un congreso llamado, y hasta ese día existe, Visión Juvenil. Y yo recuerdo a través de este congreso crecer con una familia que crecimos juntos, hijos de mismas edades que mis papás, y era siempre la aventura cuando los Bremer venían a la ciudad. Los Bremer siempre salían, se despedían y se salían en su camioneta regresando a la gran capital del mundo, Parral, Chihuahua. Y luego eventualmente unas horas después regresaban a la casa para quedarse otra noche. Y nos encantaba eso, y ver la relación entre mis papás y los Bremer a través de los años, mutuamente animarse uno al otro en el reino y en esforzarnos a nosotros como hijos crecer también en el reino, pues siempre fue una alegría para nosotros. Es con ustedes Enrique y Tita Bremer. Buenas noches. Pues después de todo lo que han dicho, es muy impresionante ver todo lo que Dios puede depositar en una persona. Pero yo quiero hablar de algo, primeramente corregir a Mike, porque sí éramos pobres cuando empezábamos. Él dice que no, pero sí éramos pobres. Es difícil que usted lo llegue a pensar, a lo mejor ahora después de tantas cosas que han pasado, pero en el primer Visión Juvenil, el hermano Víctor nos consiguió hospedaje con Chris y Aide, no los conocíamos. Nuestros hijos estaban de la misma edad, Mike y Rebeca, nuestra hija, y fue algo bien increíble ver la alegría de los chiquitos, ¿verdad? Se peleaban, parecían dos toritos y que se topeteaban. Y después estuvimos embarazadas juntas, Johnny y Enrique, mi hijo. Después me enteré todas las barbaridades que hacían, no sabemos exactamente si quedaron bien o no, ¿verdad? Porque hacían barbaridad y media. Pero nuestras vacaciones eran la casa de los Richards, porque no teníamos para irnos de vacaciones. Entonces eran unas vacaciones increíbles. Yo no sé, Aide siempre con una hospitalidad increíble. Yo no sé cómo le hacía Chris, ¿verdad? Porque a veces nos gustaba quedarnos 3-4 días y el pobre, pues yo no sé qué tenía que hacer. Yo creo que casi en aquel entonces yo dije, ¿cómo no se me ocurrió aunque sea darle algo para compartir los alimentos? Porque llegaban y ellos nos tenían que atender de todo a todo. Pero la cosa más extraordinaria para nosotros es que nos conocimos todas las verrugas. Llegaban y era el tiempo en que compartíamos todas las cosas buenas, todas las cosas malas, todo lo que sufríamos, y así como esa idea, ¿verdad? Bueno, a mí ya no me tocó que me aconsejara, sino que me enderezaba, y me pues ya, no hagas tanto escándalo, pues ya esto y lo otro. Y hoy en la tarde estaba pensando una cosa, un pensamiento que me gustaría mucho dejarles a todos. Fuimos muy amigos, no había nada que esconder. Conocían lo mejor de nosotros, lo peor de nosotros. Y ese tiempo, el tener amigos así, yo creo que fue cuando nos hizo crecer más. Cuando tienes un amigo que tú sabes que no tienes nada que esconder, que tú sabes que te va a aceptar o que te va a regañar, y a lo mejor va a dar gracias a Dios cuando te vas de su casa, ¿verdad? Porque ahora sí va a descansar y ahora sí va a ahorrar y todo. Pero fue alguien muy especial a mi corazón. Puedo decir muchas cosas de las mismas que dijeron. Es muy doloroso pensar en que no está, pero sí aprecio cada minuto, cada cosa que pasamos juntos. Después nacieron Sarita y Stephanie, mi hija. Ya en el cuarto hijo ya no me quiso seguir, pero yo siempre me acuerdo de Aide con el pasaje de Proverbios que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y un día Chris me confesó
que él tenía un librito negro de todas las muchachas a las que le echó los perros, pero Aide lo cautivó. Y verdaderamente Aide era un peligro, porque hacía y deshacía. Eso, que descanse en paz. Yo sospecho que el cielo está ahorita bastante conmovido, porque ha de estar redecorando todo. Pero yo me acuerdo que hacía muebles, pintaba la casa, le cortaba el pelo a sus hijos, ¿verdad? Los acostumbró a tener el pelo chueco, por eso ven a Mike cómo lo usa. Pero en nuestra última aventura, yo tenía siempre la política con Chris de que yo le llamaba y le decía: vengo a interrumpir tu programa. Y Chris entraba en crisis, ¿verdad? Porque a él le gusta trabajar y no desperdiciar ni un momento. Y entonces hace tres años andábamos por aquí, unos amigos nos invitaron, nos abrieron la puerta a un congreso de avivamiento en Toronto, y le llamo a Chris y le digo: hay esto, y vámonos, ¿cuándo? Mañana, ¿verdad? Y entonces pues se armó el asunto, sacaron el pasaporte porque era en Canadá, y ahí agarramos el avión, ya íbamos a Canadá al congreso de avivamiento de la iglesia de Toronto. Yo me acuerdo, creo que fue la segunda noche que el pastor Arnold nos llamó a todos los mexicanos al frente, ya éramos como unos 40 o 50, y ahí estamos sentados y la presencia de Dios está increíble en aquel lugar. Y yo me acuerdo que yo solo oía a Aide sollozar y le decía: te he extrañado tanto, Señor. Era un hambre por la presencia del Espíritu Santo tan preciosa. Y esa es la marca, o esa es la memoria con la que yo me quedo de Aide. Digo, tengo 40,000, ¿verdad? Porque vivimos muchas cosas juntos, pero eso fue su motor. Y yo espero que eso quede sembrado en el corazón de cada miembro de esta preciosa congregación. Muchas gracias por tu vida, muchas gracias por la familia Richards, los amamos muchísimo. Aide had the ability to uplift and encourage you. Aide tenía la habilidad de animarte a toda hora. And I loved her laugh. Y me encantaba su risa. Her laugh could brighten any room. Su risa llenaba cada cuarto en la que se encontraba. Even if Aide and Sherry were talking on the phone, si Sherry y Aide hablaban por teléfono, I could hear her laugh across the room through the phone. Yo escuchaba su risa al otro lado del cuarto por el teléfono. There was never a time when I visited with Aide. Nunca hubo un tiempo en que yo visité con Aide that I didn't feel better about life. En que no me fui sintiéndome mejor con la vida. And she was so spontaneous. Y ella era tan espontánea. She could take the most mundane situation. Ella podía tomar cualquier situación normal and turn it into a festival, y convertirlo en una fiesta. Filled with laughter and memories. Llena de risa y llena de recuerdos. Aide cared. Aide se preocupaba por la gente. If we were discussing someone in the congregation or a family member, si estábamos discutiendo a alguien de la congregación, alguien de la familia, and they were having a rough time, y estaban pasando por un tiempo difícil, Aide cared. A ella le importaba. Her care was shown through her eyes. Esa habilidad de tener compasión por la gente se expresaba por sus ojos, through her voice, por su voz, and through her prayers, y por sus oraciones. Aide cared. A ella le importaba la gente. I consider myself privileged. Me considero privilegiado. To be married into a family. De ser parte de una familia. That Aide was a part of. De la cual ella era parte. Cuando pienso en Aide, hay varias palabras que vienen a mi mente que creo que la describen perfectamente. Ella era una persona generosa, era creativa, era trabajadora, pero creo que la palabra que quizás mejor la describía era que ella era una persona divertida. Si había una tarea aburrida que se necesitaba hacer, ella tenía la manera de hacerlo divertido. Si se presentaba una situación difícil, ella tenía la habilidad
de encontrarlo gracioso. Recuerdo que mi mamá siempre decía, gracias a Dios que Chris se casó con Aide, porque si no, él hubiera sido una persona súper aburrida, pero gracias a Aide que su vida iba a ser divertida. Una de las memorias más especiales que yo tengo de Aide es de un tiempo en que tomamos un viaje corto, las dos familias. Siempre íbamos al Paso para visitar familia y nos juntábamos con Chris y Aide, con Mike, John y Sarah y nuestros hijos, y los llevábamos a diferentes lugares. Y este tiempo estábamos regresando de las cavernas de Carlsbad. Estábamos en la carretera y tuvimos que pararnos porque uno de los niños tuvo que usar el baño. Yo inmediatamente estaba irritada porque al salir de las cavernas habíamos preguntado, ¿hay alguien que necesita usar el baño? Y todos los niños, por supuesto, dijeron que no. Pero ahora que nos encontrábamos en el medio de la nada, alguien anunció que necesitaba usar el baño. Entonces, nos paramos en la primera gasolinera a la que llegamos, en medio de nada, una gasolinera sola. Salimos de los minivans, las dos familias, y al acercarnos a la puerta de la gasolinera, vimos un anuncio que decía que aquí tú tenías que pagar para usar el baño. Pues yo inmediatamente, de irritada, ya estaba enojada porque dije, esto es ridículo, es los Estados Unidos de América, no vamos a pagar para usar un baño. Hay unos árboles ahí, los niños pueden ir detrás de los árboles. Pero Aide, ella inmediatamente vio la manera de hacer la situación divertida y dijo, no, vamos a entrar y nos vamos a comprar unos chocolates. Porque creo que su filosofía era que el chocolate mejoraba todo en la vida. Entonces, yo me di por vencida, entramos, los niños usaron el baño, compramos los chocolates. Al salir de la gasolinera, vimos encima de los vehículos unas cabras que se habían subido arriba del techo de los minivans. Los dueños de la gasolinera tenían cabras que caminaban libremente por el campo y tomaron la oportunidad de subirse a nuestros vehículos. Yo, no solo irritada o enojada, ya furiosa, nos cobraron para usar el baño y ahora sus cabras están probablemente rayando en la pintura de los vehículos. Pues Aide, en ese momento, empezó a reír, pero a reír a carcajadas. Entonces, en unos momentos, todos los demás de irritados, de enojados, todos riéndonos como locos. Y fue un momento en que cambió la situación inmediatamente. Estoy tan agradecida que por Aide yo aprendí a ver lo positivo en cada situación. Yo aprendí a encontrar el gozo que se encuentra en cada situación, a pesar de tal vez a veces ser difícil. Ella me enseñó a buscar lo bueno en todo. Me acordé de ese viaje ahora que lo contaba Cher, y ahora estoy traumado en saber que mi tía estaba enojada conmigo porque no usé el baño en Carlsbad Caverns. Tía, sé que estás viendo esto. Rick, I'm sorry. Qué buena noche, ¿no? En lo largo de el ministerio, mi mamá se involucró en todo. Era siempre manos a la obra. Y yo creo por eso nosotros como familia, como hijos, somos de esa misma manera. Trabajó como maestra de escuela dominical, pintaba los salones, los decoraba. Y entre el camino de estar tan involucrada en el ministerio, se hizo de personas de confianza en el camino. Y el día de hoy tenemos a dos de ellos hablándonos sus anécdotas de mi mamá en esta noche. Tenemos con nosotros a Noelia Briceño y tenemos también con nosotros a Lucy García. Muy buenas noches. Pues creo que me va a faltar tiempo, la verdad, para contarles tantas cosas maravillosas de Aide, pero en esta noche yo quisiera compartirles un poquito de la mujer bondadosa que fue Aide conmigo, de la mujer sencilla, esa mujer tan
maravillosa que yo pude conocer. Aide siempre, había algo que nos conectaba a mí, Aide. Aide tenía sus batallas con su salud y yo las mías. Y siempre, por alguna razón, siempre nuestras conversaciones llegaban a la misma, al mismo punto, ¿no? De hablar de nuestra salud. Siempre estaba al pendiente de que si me estaba atendiendo, con quién estaba yendo. De hecho, me presentó algunos doctores con los que ya se atendía, que hasta el día de hoy los sigo consultando. Y eso para mí era algo bien hermoso porque ella siempre buscaba la manera, tenía un cuidado hacia mí que la verdad, para mí era algo muy valioso. Y les quiero platicar rápidamente de una ocasión en la que mi esposo estaba fuera, en una gira de hombre a hombre. Esa gira iba a durar, no sé, una semana, algo así, y yo me encontraba muy enferma. Aide se dio cuenta que yo estaba enferma y de repente llega y me toca a mi casa. Y recuerdo que yo estaba, pues no podía moverme, pero bueno, el punto es que ella llegó ahí a mi casa, limpió mi casa, lavó mis trastes, agarró a mi hijo, lo bañó, lo atendió. Y no suficiente con lo que había hecho, me tomó y me dijo, vámonos, vente, vamos, quiero que vengas conmigo, te voy a cuidar mientras que llega tu esposo. Para mí eso nunca, nunca jamás se me va a olvidar. Es algo que lo voy a llevar en mi corazón por el resto de mis días. La verdad es que ella marcó mi vida por el resto de mi vida y te extraño, Aide. Un beso hasta el cielo, mi amiga. Gracias. Buenas noches. Me siento bien privilegiada de poder estar aquí platicándoles un poquito de quién fue Aide para mí. Aide, yo la conocí cuando yo era una adolescente y ella tenía dos pequeñitos y llegaba al Cunero a dejarlos, yo ahí trabajaba y me encantaba su actitud. Siempre su actitud era alegre, siempre dándonos las gracias por cuidarle a sus hijos. Al poco tiempo yo empecé a trabajar con ella en la escuela dominical, trabajé casi 10 años ahí y recuerdo que esa clase de 5 y 6, ella era la maestra encargada y ahorita que platicaba Mario de su circo, yo me acordé de la clase de escuela dominical de 5 y 6 porque era un verdadero, era una experiencia estar ahí. Aide usaba títeres, le encantaba actuar y siempre le tocaba dar la historia bíblica y era lo más divertido de verdad. Yo tenía, era una joven y yo me sentaba y a mí se me caía la baba de cómo contaba las historias. De repente nos disfrazaba a todos, un día sacaba, cantábamos. Esa clase era de verdad algo hermoso y esa era ella. Pensando en ahora, todo este tiempo, casi 30 años de conocerla, yo puedo decir que su vida marcó la mía y le doy muchas gracias a Dios porque a la edad de 16 años, desde que empecé a trabajar con ella, su ejemplo, porque era súper divertida, siempre, ella nunca estaba triste, su ejemplo de mamá joven, su ejemplo de esposa joven, de verdad hasta ahora lo atesoro como recuerdo que era lo que decía Tita ahorita, la mejor ama de casa. Y ahora estando aquí pienso que ella ahorita está en la presencia de Dios y tal vez la puedo recordar, la puedo imaginar rodeada de niños porque eso era una de sus mejores pasiones. Ella siempre dijo, disfruté esa etapa, fue de mis mejores etapas y de veras gracias, Aide, por todo lo que me enseñaste. Doy gracias a Dios hoy por tu vida. Hola, Cris.
Es un día especial. Echamos de menos a Aide. Echamos de menos su sensibilidad espiritual, su capacidad de traer una chispa de vida en nuestras conversaciones, su habilidad también a ver lo que a veces no veíamos. Así que tengo un profundo respeto por ese año ya que pasó, el hecho que te mantiene firme en gloria en la presencia de Dios. Y supongo también que en todo lo que estamos viviendo, creo que desde arriba con Jesús, Aide nos está diciendo, sigue adelante, firme. Sí, y yo la echo mucho de menos todos los tiempos que pasábamos hablando. Y lo que me recuerdo mucho de ella es que su meta era hacer avanzar el reino de Dios. Y realmente creo que tiene alegría ahora de ver que tú, Cris, tú sigues haciendo avanzar el reino de Dios. Os amamos mucho tú, Cris, tus hijos, tu familia y la Iglesia del Paso. Sí. La obra de Dios, sí, maravillosa. Que Dios os bendiga mucho, mucho, mucho. Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche. ¿Verdad? Significan mucho para nosotros que nos hayan acompañado para recordar a mi madre, a esta mujer tan increíble, mamá increíble y hasta la fecha de hoy un ejemplo increíble. ¿Verdad? Por mucho tiempo, el pasaje de la Biblia que más me ha gustado es la parábola que cuenta Jesús sobre los talentos. Y hasta en estas fechas me di cuenta por qué. Y es porque uno de los ejemplos que deja esta parábola, yo la vi en carne y hueso todos los días. Era mi mamá. ¿Verdad? La parábola cuenta que el amo, que es Dios, le deja talentos a algunos de sus siervos y por cualquier motivo a algunos les deja un talento, otros tres, otros cinco. Y esos talentos yo los veo como las oportunidades que Dios les dio, las puertas abiertas, ¿verdad? Las habilidades que Dios les dio. Y hemos visto hoy que a mi mamá, pues yo creo que empezó con, a lo mejor con pocos talentos, ¿verdad? Una entre 10 hermanos, vaya. Si yo puedo tener complejos de hijo sándwich, ella me dice, quítate que te voy. Yo fui sándwich de sándwich. Y aún así, pues ella... Eran pobres, no tenían mucho, vimos que sus cumpleaños no se festejaban. Ella nunca terminó los estudios, nunca terminó ni siquiera la secundaria. Mas sin embargo hemos visto que ella se convirtió en actriz, en productora de cine, productora de teatro, directriz, en costurera, en música, en cantante, titeretera, diseñadora de interiores. Vaya, sus huellas están en todo este lugar. ¿Quién se habrá imaginado que alguien con ese trasfondo llegara a hacer todo esto? Es porque ella no se atenía a las limitaciones. A lo mejor empezó con un talento, pero así como en la parábola, el amo vuelve, le dice al que empezó con tres, los multiplicaste en seis, perfecto, quédatelos. Y el que empieza con cinco, termina con diez, el amo le dice, quédatelos. Y así me imagino a mi mamá multiplicando oportunidades, 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 no dejando esas oportunidades irse. Así era ella, ¿verdad? Y en la parábola, estos siervos no trabajaban para sí mismos. Los talentos que se ganaban y lo que multiplicaban no se quedaban para ellos, eran para el amo, ¿verdad? Mi mamá es mi mejor ejemplo de alguien que puede sacrificar y echarle ganas y esmerarse por los demás, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, pues mi mamá consiguió un trabajo y nos llegó a contar, todo mi cheque de la semana se iba en llenar el tanque del carro con gasolina para llevarlos a pagar sus clases de violín, de piano, de fútbol, de básquetbol, de soccer, de lo que fuera, para darnos esa experiencia.
no para su propia ganancia, no para su propia fama, sino para que nosotros tuviéramos una buena experiencia. ¿Verdad? Era, yo recuerdo siendo niño, siendo adolescente, como ciertos sábados ella nos despertaba y, órale, todos a la caminata, vámonos. Y luego, pues, ¿a dónde vamos? Vamos al cine, vamos al zoológico, vamos a hacer. No. He notado que tal persona en la iglesia la veo muy cansada, acaba de tener un niño, está pasando por enfermedades. Vamos a ir a su casa, yo me voy a poner a limpiar la casa y ustedes los niños se van a poner a jugar con el bebé. Y yo teniendo ahorita, o sea, teniendo casa llena con un bebé de un año, un bebé de menos de un año, Pampers todos los días, mi vida es Pampers, es todo lo que hago todos los días. Llega mi sábado, ¿qué más quisiera yo? Nomás quedarme a descansar. Y decía, no. Si yo tengo la oportunidad de ir a hacer algo bien por los demás, lo voy a hacer. ¿Verdad? Si yo puedo sembrar en otra persona, yo lo voy a hacer. Recuerdo las famosas cenas aquí en Vino Nuevo y en campus en Wyoming, como pues se quitaban todas las sillas, se ponían mesas, se hacía una obra, se ponía hermosas las mesas, hermosas. Ese toque, ese detalle, ese talento que tenía para poner las mesas, hacerlas que fuera una experiencia bonita, una experiencia, ¿verdad?, amena para la congregación. Y luego el sábado, todo el día, llegar desde temprano para limpiar el auditorio, limpiar las mesas, ir a guardarlas, poner las sillas. Y ya cuando todos cansados, porque anduvimos desde temprano limpiando, pasábamos por aquí atrás donde está la cocina y ahí la veías ella con las mangas hasta arriba, lavando trastes. Nada de eso era para ganancia propia, era por amor a la iglesia, por amor a todos nosotros, y era porque así era ella. Y como toda buena historia tiene que tener su final, ¿verdad? Al final el amo vuelve y ve a siervos así como mi madre. Dice, bien, lo que te di lo trabajaste, lo usaste, lo aprovechaste. Y le dice, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? Y con eso dejó mi mamá, que hasta la fecha de hoy sigue siendo un ejemplo para mí. Hola, nosotros somos Roberto y Patty Evans, y quisiéramos enviarles unas palabras el día de hoy en memoria de nuestra querida hermana Aide Richards. Yo quiero compartir brevemente unos pensamientos también de Aide. Aide, la verdad, era mi amiga. Ella era una de las personas con las que yo disfrutaba mucho estar cerca de ella. Yo recuerdo que ella era muy divertida, muy alegre, siempre nos hizo sentir muy bienvenidos, con mucho amor cuando tuvimos la oportunidad de visitar con ella y con Chris en su hogar. Yo recuerdo cuánto ella amaba a Chris, a su esposo, a sus hijos y a sus nietos. Aide, yo de veras recuerdo cómo ella amaba a Dios y le servía con todo su corazón. Me encantaba verla, la verdad. Y yo recuerdo como Roberto también, una de estas ocasiones en este viaje muy especial para nosotros que hicimos con Chris y Aide y otros queridos amigos. Pero yo recuerdo un tiempo particular en este viaje cuando Aide y yo estábamos caminando en un camino por un mar y estábamos platicando y ella me preguntó, ¿cómo estás, Patty? Y ella me escuchaba atentamente, yo recuerdo, porque en aquel entonces yo estaba lidiando con algunos problemas físicos, pero ella con mucho amor me escuchaba. Yo bien me acuerdo que ella me daba unos buenos consejos. Entonces, yo recuerdo ese tiempo en una manera súper especial, porque la verdad es que fue la última vez cuando la vimos y yo estoy muy súper agradecida por ese tiempo con ella. Y el tiempo
que tuve para conocerla, de verdad, Aide era mi buena amiga. La extraño y la honro hoy junto con ustedes. Gracias. Que el Señor les bendiga. No pasa un solo día que no recuerdo a mi mamá y que se me dibuja una sonrisa de oreja a oreja. Ha quedado claro que mi mamá era divertidísima, la más divertida de todas. Era única, pero recuerdo un día escucharla decir: "Ay, me choca que cuando la gente se muere los visten de santos. La gente es gente, ¿no? Cuando yo me muera, nada de que, ay, que era la mejor y que no sé qué". Mi mamá era humana. Me acuerdo una vez cuando, aquí entre confianza, aquí entre nos, unos oradores así como que, ay, muy espampanantes, muy, y dijo: "Ay, ellos también van al baño como todos nosotros". Mi mamá era humana, y también iba al baño y tenía todas sus excentricidades como cada uno de nosotros. Me acuerdo que en el apuro yo era: "Mike, digo, no, Johnny, no, tú, cara de perro". Y mientras aseaba la casa, mi mamá siempre se ponía a bailar con el trapeador y luego ahí salíamos nosotros entre el trapeador y cantaba mejor que Gloria Estefan, la verdad. Cantaba el coro de una canción una y otra vez. Cualquier canción que tuviera en su cabeza, cantaba el coro una y otra vez. El coro, solo el coro, una y otra vez. Mi mamá era increíble y la verdad es que para mí no solamente fue la mujer que me parió. Mi mamá fue mi amiga, mi consejera, fue mi maestra, fue mi pastora, fue mi cómplice de vagancias, fue mi compañera de shopping, mi asesora de decoración, mi inspiración. Ahora en el ministerio infantil, mi sueño es llegarle a los talones a esta mujer. ¡Qué bárbara! La amo y la extraño muchísimo. Y algo que yo siempre he sospechado es que mi mamá engañó a Dios. Y sospecho que mi mamá se formó así como era de ingeniosa, que se disfrazaba y se volvía a formar en la fila cuando se estaban repartiendo los dones y recibía don tras don tras don tras don. ¿Cuál cinco dones? No, hombre, ella estaba forrada. Era, como todos han dicho, arquitecta, diseñadora, era contratista, constructora. A todos les decía: "Quítense, que ahí les voy". Si alguien decía: "Eso no se puede hacer", ella decía: "Ay, bueno, yo lo haré". Y encontraba la manera de hacerlo. Era increíble. La última vez que la escuché compartir fue en un Zoom de Real. Estábamos en plena pandemia y me senté en la sala de mi casa a escucharla compartir el siguiente versículo. En Juan 20, 15 dice: está María y se encuentra con Jesús y piensa que es el jardinero. Y le dice: "Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esta tumba, dígame dónde lo puse y yo iré a buscarlo". Y Jesús le dijo: "María, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes". Y Jesús hoy se encuentra con el Padre. Aide se encuentra con el Padre, se encuentra con Jesús. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir como familia, como amigos, como sus aprendiz, como sus alumnos y ovejas. Aide está en la presencia del Señor.
Gracias. Cuando ustedes, señores, es que están muy ocupados y tienen muchas cosas en la cabeza y luego, pero tienen sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? Entonces llegan y pues la mujer no responde, es una frígida. Ella no responde porque no hay a qué responder. No hubo muestras de afecto, no hubo señales de humo, no hubo señales de vida. Tú andabas en el celular metido, regañando a medio mundo, gritoneándole a fulanito y a manganito y haciendo planes y de repente y se tienes a la mesa y comes tam, 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 y luego ya de repente y uno dice, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿crees que soy un artículo de uso? No, señor, soy un artículo de lujo, para que sepas. O sea. Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Adúlteros. Y están al mismo nivel en mando y tú quieres que colabore contigo en algo y no quiere a fuerzas, es que mira, las cosas son así porque mi punto de vista es que tú te mantengas así, aunque por dentro estés pensando eres un burro, te mantienes frosty y le dices, ya entiendo lo que estás diciendo, o sea que tú, a ti te afectaría por esto y esto y esto, esta determinación. No, sí, comprendo. Oye, ¿y has pensado con tu sonrisa congelada? ¡Wow! ¡Yeah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hello! ¡Hello! ¡Ay, grandma! Say hi. Hello. Say hi. Hi. Hi, Grandpa. Hi, Grandpa. Hello. Ya me entiendo, agua se reventara. Uno se empezó a tirar, pero. No more monkey jumping on the bed. Sé que soy el hombre más privilegiado, el poder vivir 40 años y 7 meses con esa bella, linda mujer. Nos conocimos en 1978. En ese tiempo vino Nuevo Ciudad Juárez, se reunía en un lugar que se llama Armando's Le Club. Era un salón de fiestas que los domingos rentábamos. Y yo me había puesto en la puerta para saludar y recibir, ¿verdad?, a las señoritas bonitas que entraban por la puerta. Cuando en eso entra Aideli Morales. Y quedé tirado en el piso. Cuando al fin me incorporo, me voy, me presento. Y nunca había escuchado el nombre Aide. Entonces batallé con ese nombre. Le decía a todo el mundo, la conocí. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Pero wow, desde que la conocí, era tan, en ese tiempo, tan cerebral. Ella todos los días se memorizaba una palabra nueva del diccionario. Y tenía un vocabulario en español que yo, ¿qué dijo? Pero ella siempre estaba buscando cómo superarse.
y le encantaba a los niños. Ella, desde que se convierte a Cristo, empieza trabajando con los niños. Empezó de voluntaria en un orfanatorio, ayudando en el orfanatorio, ella sin sueldo, pero todos los días allí ayudando, trabajando. Tenía ese corazón tan dadivoso que se daba a los demás. Y luego en mayo de 1980 nos casamos. Wow. Y la verdad, sí, éramos sumamente pobres, no teníamos dinero. Y como les decía Mike, ella llevaba a nuestros hijos a visitar a los juguetes, como uno va al zoológico a visitar los animales, lleva a mis hijos a visitar los juguetes en las tiendas. Y ellos emocionados, y ella siempre hacía la vida feliz. Y recuerdo cuando llegaban diferentes predicadores, pastores, misioneros a la casa, Aide armaba un banquete de comida, y luego cuando se iban les daba para llevar de chuchulucos y de todo para el camino. Y siempre nuestra casa era la casa para todos poder llegar. Y Aide siempre lo hacía algo especial. Fue una increíble esposa, madre. Ya le fascinaba ser abuela. Le fascinaba ser abuela a sus nietos. Eran lo que la llenaban de gozo, de alegría. Increíble, increíble mujer. Recuerdo, Patty mencionaba el viaje que hicimos a Israel. Entonces éramos 10 personas, entonces tuvieron que rentar dos coches. Y entonces en un coche yo iba manejando y en el otro iba Aide. Y Víctor y Nora pueden testificar, nunca la lográbamos alcanzar. Manejaba como taxista del DF por todo Israel. Ahí íbamos detrás de ella, Víctor hablándole a Norita, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aventada como ella, sola. Llegaron las mujeres una vez a una gasolinera donde eran puros palestinos, y por ver las puras mujeres no las querían entender. No, a Aide no se la iban a... No sabían con quién se habían topado esos pobres palestinos. Ah, una increíble, increíble mujer. Wow. Entonces el año pasado, por ahí del 7-8 de noviembre, yo me enfermo con el COVID. Lo paso rápido. Y luego ella se enferma y estamos pensando que va a ser lo mismo. Pero de repente termina en el hospital. Y los hospitales en ese tiempo aquí en El Paso estaban a tope, estaban con carpas afuera y aún las carpas estaban llenos. Y la verdad yo no estaba tan preocupado, porque desde el hospital ella me llamaba: oye, tráeme esto, tráeme mis lentes para poder leer, oye, tráeme una sopita, ¿no? Y luego, pues, y luego, a ver, pues, ¿cuál me vas a traer? Y no, esa no la quiero, a ver, y desde el hospital me están dando órdenes. Yo pienso, esta mujer no está tan enferma. Pero terminan teniendo que entubarla y llevarla a San Antonio, Texas. Y ya muere allí. Y nos preguntábamos en ese tiempo: bueno, Dios, ¿por qué mandarla a San Antonio si va a morir? Pero Dios fue tan bueno, porque si se hubiera quedado aquí, no dejaban a nadie entrar con los que tenían COVID. Pero Aide, ya habían pasado 21 días desde que la habían internado. Entonces nos dejaron entrar. Y había un capellán allí, era un hospital bautista. Y tenían un capellán, un hombre de Dios, que fue tan gentil con nosotros. Y el último día de su vida,
cada uno de los hijos pudieron entrar, pasar tiempo con ella. Y al fin yo entro y la desentuban. Yo estoy allí a su lado y le recito el Salmo 23 y luego el Salmo 136. Había sido algo muy especial. Y yo le declaro, estoy hablando con ella en español, ese era nuestro lenguaje de comunicación. Yo le estoy hablando en español y declaro Salmo 136. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en eso ella pasa de esta vida. Entran los enfermeros, confirman que ella ha muerto. Y entra el capellán americano que no conoce el español, no sabe lo que yo le he estado diciendo a Aide. Y él en inglés dice: vamos a orar. Y luego él recita el Salmo 136. Las gracias al Señor porque Él es bueno, para siempre es su fiel misericordia. Y era como Dios sellando ese momento. La extrañamos muchísimo, pero sabemos que ella está en la presencia de Dios. Ella tenía una seguridad tan firme en su fe. Como pastores nos tocó varias ocasiones ayudar a personas que estaban con un familiar, tomar esa decisión de si los desconectaban o no. Y la fe de ella era tan firme que cuando los doctores me dijeron ya no hay nada que podemos hacer, la familia nunca dudamos, sabíamos que ella quería estar en la presencia de Dios. Les voy a invitar a ponerse de pie y que vengan los de la alabanza. Les he pedido que terminen con esta canción. Tal vez jamás vas a escuchar esta canción en un funeral, pero este no es un funeral. Esta es una celebración de la vida de Aide. Y durante todo el tiempo que Aide estuvo en el hospital, todos los días yo me levantaba vez tras vez en la noche, durante el día tenía mis versículos que estaba orando. Y esta canción nos habla del poder de la resurrección. Y no vimos a Aide resucitar en esta vida, pero sabemos que ella está viva en la presencia de Dios y que la vamos a volver a ver. Hay esa certeza y esa seguridad de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Él ha resucitado. Él ha resucitado para darnos vida a todos nosotros. Entonces vamos, acompáñenos cantando esta canción que habla del poder de la resurrección. Hey!
fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues orando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo vemos hoy. Este es el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Mi Dios solo puede salvar, liberar, sanar, restaurar. Estamos por concluir el programa, pero esta canción que acabamos de cantar se trata de un hombre que tenía tanta fe en Dios que sucede un milagro tan loco. Está él enterrado muerto en una tumba y avientan otro hombre muerto sobre sus huesos. Y cuando el hombre muerto toca los huesos de este hombre profeta de Dios, resucita el hombre que acaban de poner sobre sus huesos. Y de esa misma manera, antes de irnos el día de hoy, no sé cómo viniste aquí, no sé si te has alejado de Jesús, pero el día de hoy creo que una mujer tiene tanta fe que hoy podemos ver milagros otra vez. Si hoy tú no has dado tu vida a Jesús, o te has alejado de Jesucristo
y en este día quieres entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano. Queremos orar contigo. Habrá un hombre, una mujer que hoy dice: he escuchado la historia de esta mujer, que solo Jesús puede redimir la historia y la vida de una persona, y yo quiero conocer a este Jesús también. Ahí donde estás, solo levanta tu mano. Yo quiero orar contigo en esta noche. Queremos hoy hacer esta oración contigo para conocer a Jesús. ¿Por qué no repiten esta oración conmigo? Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que tú redimes vidas. Te pido que me perdones por mi pecado, por mi maldad. Te pido que me limpies y me laves con la sangre de Jesús que derramó en la cruz por mis pecados. Hoy te invito, entra en mí, sé mi Señor, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos dándoles un fuerte aplauso a estas personas. De parte de cada uno de nosotros, de Sarita, Johnny, un servidor, mi papá, queremos dar las gracias por estar con nosotros, por celebrar la vida de mamá. Nos despedimos y nos despedimos con unas fotos y unos videos de mi madre. Bueno, quiero decirles que yo, aunque tengo muchísimos años de ser cristiana, ya no me acuerdo ni cuántos, sí creo en el purgatorio. El purgatorio se llama las sesiones de atletismo cuando tus hijos están en la preparatoria. What are you doing, Liv? I'm just pushing. Ooh. You push her on the swing? Sencillo, no les va a decir, pero en ese tiempo la escuela dominical, tú te anotabas para la clase y te entregaban un cuadernito que se usaba, 3 meses usabas ese cuadernito así delgadito y nada más tenías una bíblica y un versículo y todo lo demás a entretener a los niños dibujando y con galletitas y ahí cantabas una cancioncita y te la pasabas, era horrible. Thank you.
Señor, vas a determinar cómo se van a hacer las cosas y que tú tienes, Señor, mi bien en mente. Gracias, Padre, porque tú usas juntamente todas las cosas para mi bien, para el bien de los que te buscan, buscan tu rostro. Señor, yo me arrepiento de la duda, del temor, y pongo mi fe en ti y declaro que tú harás. Confío en ti, Padre. Somebody's asking for you, Grandpa. Say bye. Bye. Say, come see me soon. Yeah. Take me out to dinner. Mama. Dinner. Say, I'm hungry. Okay, bye. Bye. Mm-hmm.